Hola amigos, bienvenidos un día más a Hacemos una webserie. Hoy voy a hablar de Enzo Castellari, que es un director, es un actor, es un guionista, es un productor, es una persona muy completa dentro del mundo audiovisual, del mundo del cine, y sobre todo es un transgresor e innovador del lenguaje audiovisual. Enzo Castellari, como comento, es una de estas personas que abarcan muchos de los oficios vinculados al sector audiovisual, lo cual le convierte en un conocedor de las distintas facetas y le hace jugar con ventaja a la hora de hacer sus películas, ya que como sabe actuar, sabe cómo dirigir a los actores, cómo guioniza y dirige, sabe cómo escribir los guiones para que se puedan llevar a cabo, cómo escribe guiones y cómo actúa, pues también sabe cómo dirigir, sabe cómo producir. Es uno de estos personajes que al abarcarlo casi todo en el mundo audiovisual, le hace tener una visión global, completa y a la vez compleja de las producciones audiovisuales. Y por lo tanto, cuando hace una de esas producciones audiovisuales, las hace redondas. Además de haber tocado muchos de los oficios audiovisuales, también ha tocado muchos formatos. Por ejemplo, el cortometraje ¿Quién mató al cuervo? También ha hecho series de televisión. Seguramente aquí la más conocida es El retorno de Sandokán. Ha dirigido películas de televisión, películas de cine y ha tocado distintos géneros. Por ejemplo, el cine bélico en aquel maldito tren blindado, que además, curiosamente, la traducción al inglés es Inglourious Basterds, como la película de Quentin Tarantino, Malditos Bastardos. E incluso hay otro guiño, no estoy seguro de que sea un guiño total a Castellari en esta película, pero Castellari tiene una película bastante interesante, protagonizada por Franco Nero, otro de los personajes que circulan en la órbita de Quentin Tarantino, que es Jonathan de los Osos, una película que dirigió Castellari y ya digo que no estoy seguro si el oso judío tiene algo que ver con esta película o simplemente es un ligero guiño para que algunos fans del western pues pensemos o evoquemos a esta película cuando vemos Inglourious Basterds. Aunque sobre todo Castellari es famoso por sus espaguetis westerns como Mátalos y vuelve, Voy, los mato y vuelvo, o su película más conocida, también protagonizada por Franco Nero, que es Keoma. Además es una persona bastante vinculada a España, aunque sea italiano, lo cual pues también a mí pues me parece entrañable, ¿no? Cuando lo he visto en alguna entrevista hablando español, pues realmente es una cosa que me gusta, lo habla muy bien. Y es que aquí en nuestro país, más concretamente en Colmenar Viejo, ha hecho Alambrada de Violencia o la película que comentaba antes de Mátalos y vuelve. Y recientemente ha rodado, esta vez como actor, Stop Over in the Hell, Parada en el Infierno, de Víctor Matriano, que es otra persona interesantísima en el panorama audiovisual. Ya ha hecho tres largos, Wax, Vampires y este último que comento, de Parada en el Infierno. Pero sobre todo es conocido, yo por lo menos lo conozco sobre todo por sus libros de cine, ya que ha publicado un montón y en todos demuestra un profundísimo conocimiento de la materia. Así que si no le conocen, pues les recomiendo que vayan a su biblioteca o a su librería y le descubran. Pero bueno, aquí estamos descubriendo o intentando por mi parte despertar su interés en Castellari. Seguramente en otro capítulo de este podcast ya hablaré de Víctor Matelliano y, como digo, de su estilo tan peculiar y a la vez tan fascinante de hacer sus películas. Una cosa que me encanta de Castellani es el
que no anda con tonterías. Esto que criticaba cuando hablaba del viaje del héroe, de empezar de una manera muy lenta, y luego una vez que ha acabado el viaje, volver otra vez a casa y otra vez una escena pastelosa en la cual pues, todo es felicidad y demás, Enzo Castellari no lo hace. Es más, suele empezar de una manera bastante impactante. Además, él jugaba con ventaja porque no, sus películas de los años 60 no tenía la competencia que hay ahora de tantas cadenas de televisión, y mucho menos de internet. Y cuando una persona iba al cine, pues una vez que entraba ya no salía. Sin embargo, él hacía esas películas enganchando ya desde el primer momento. Y enganchando hasta el final, manteniendo la tensión, no bajando ese interés, lo cual pues también lo hace más interesante. Y en medio de la película también hacía cosas bastante rompedoras y transgresoras, sobre todo porque aunque ahora nos puedan parecer normales o una práctica habitual, pues, por ejemplo sus usos del zoom. Tanto el zoom acercando un personaje como alejando la imagen y abriendo el plano. A mí me encanta un recurso estilístico que utiliza Castellari, que es pasar de un plano general, por ejemplo hay un grupo de personas, a un plano corto de la cara de una de esas personas que dice algo y vuelve a hacer otro zoom hacia atrás para volver otro paso a otro plano general sin hacer ningún corte, simplemente jugando con el zoom hacia adelante y hacia atrás, centrando la atención en el momento que habla un personaje en ese personaje y luego volviendo otra vez a contextualizar dentro de la escena en la que se ven a todos los que le escuchan. También cambia mucho de planos, un poquito como lo que comentaba de Valerio Lázarov, ¿no? Por ejemplo, pues pasa de una cara a otra cara, otra cara y otra cara, para mostrar las expresiones de cada uno de los personajes y contextualizar de esta manera en una especie de efecto Kuleshov prolongado y generando una imagen global a partir de muchas imágenes concretas. Otro detalle también muy bonito que hace Castellari en varias de sus películas es ralentizar la cámara, ralentizar la acción en momentos sumamente dramáticos, generando una tensión que hace que el espectador, pues lo que comentaba, esté atento en todo momento. Antes de, por ejemplo, de un tiroteo, un montón de planos, algunos a cámara lenta, para despertar un interés que, aunque luego se resuelva en solo un disparo y uno de los contendientes muera, nos lleva a un estado de expectación tan alto que casi lo de menos sea la resolución rápida de ese conflicto y nos imaginemos, y en esto juega muy bien con la subjetividad y con las impresiones de los espectadores, que es imaginar quién va a disparar antes, quién va a disparar más certero y por lo tanto quién va a morir y quién va a sobrevivir. Y una vez que lo hemos imaginado, dándonos ese tiempo necesario para poder hacernos una idea global en nuestra cabeza antes de ver qué es lo que va a ocurrir, una vez que ya nos lo hemos imaginado, ¡pum!, resuelve en un segundo. Y muchas veces incluso consigue descolocarnos. Como digo, esto es una de las grandezas de este director porque no da cosas muy obvias y hace una cosa que, bueno, para algunos puede parecer cruel, a mí me gusta mucho, que es que no podemos empatizar con nadie porque cualquier personaje en sus películas puede morir en cualquier momento. Además, como decía antes, no se anda con tonterías. Aquí los personajes no les ocurren medias tintas. Sobreviven o mueren. Y voy a concluir hablando de la que para mí es la mejor secuencia en toda su filmografía, que es al comienzo de Keoma, por lo tanto no voy a destripar nada a nadie que no haya visto esta película y que la quiera ver, pues es justo al comienzo. Keoma llega al pueblo después de haber combatido en la guerra y se encuentra con una señora con la que habla un poco y le dice que si no puede cambiar su vida. Y ella le responde que ya lo hizo cuando él era un niño y le pregunta si no se acuerda. Y en ese momento hay un paneo, es otra de las características de la forma de realizar sus películas por parte de Castellari, que hay muchos movimientos de cámara, paneos hacia adelante, hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, bueno,
pues en Keoma están hablando, hay un paneo hacia la izquierda, como si mirásemos hacia la izquierda recordando lo que ocurrió, y sin cambiar el plano, ojo, igual que lo que comentaba antes de sin cambiar, simplemente haciendo un zoom, se acerca a la cara del que habla en ese momento y luego vuelve otra vez hacia atrás. En este caso hace otra genialidad, que es, están hablando esta señora y Keoma, y cuando le recuerda que cuando era un niño le cambió su vida, hace un paneo hacia la izquierda y se ve a una señora en un sitio devastado con fuego recogiendo a un bebé. Es decir, ella le salvó la vida cuando era un niño, recogiéndole de una situación bastante, bueno, pues por lo que se ve, bastante complicada. Y otra vez vuelve a panear hacia la derecha, donde están esta señora y Keoma conversando, sin llegar a hacer ni un solo corte. Es decir, hace un flashback sin cortar el plano, lo cual yo solamente lo he visto a Castellari. No he visto este recurso a ningún otro director y me fascina, porque ha sido capaz de crear un lenguaje totalmente innovador, totalmente transgresor, que ahora sí que vemos algunos de esos detalles, lo que decía de los zooms, o por ejemplo un plano súper interesante en Voy, los mato y vuelvo, en el que se ve un primer plano de una pistola disparando, como en estos videojuegos en primera persona, en los que se ve el arma que portamos y que vamos disparando a la gente, pero en 1968. Es decir, es una persona que seguramente en su momento, pues a muchos le resultaría excesivamente transgresor, excesivamente innovador, pero que medio siglo más tarde tiene una vigencia actualísima, muy moderna. O sea, lo vemos y decimos, vaya, es un youtuber. Es una persona que produce con una frescura, pues eso, propia de las producciones de internet. Y es que muchas veces lo moderno no deja de ser una revisión de lo clásico. Muchas gracias por haber escuchado este capítulo y les espero mañana con nuevas historias sobre el mundo audiovisual.